¿Cómo están? Muy bien. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, 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 bien. Bien, bien. Bien. Bien y bien. ¿Cómo están ustedes? Uy, oh, sí, estas son maneras de saludar que no. Pero es que me voy a la ducha, entonces les quería contar. Me voy a la ducha, me voy a bañarme. Dicen que ducha es como puro cuerpo y bañarse es con pelo. Pero yo le digo ducha a todo. A cuando es con pelo y cuando es sin pelo. Y eso, quiero... Ya, plan de hoy día, tengo que grabar un haul de Shein que ustedes vieron ayer. Yo lo estoy grabando hoy día. Y tengo que grabar pantalla, la pantalla de las cosas de Shein. Ven que siempre hago eso, primero grabo la pantalla, después hago la revisión de las cosas y les muestro las teles y todo lo demás. Les muestro la reacción de cuando llegó todo. Todo eso lo tengo grabado, también tengo grabado ya las modeladas, todas las, con las cosas puestas y todo. Me falta grabar pantalla, pero no encuentro mi teléfono morado. Ayer en la noche se lo pasé al Almendra, le dije, ¿me lo cargas? ¿Me lo pones a enchufar? ¿Me lo puedes enchufar para cargar? Y ahora no está, no está ahí en el cargador. Y no sé si la Almendra sabía que ese era el cargador nuevo de mi teléfono. Quizás lo cargó en otro lado, en algún otro cargador. Porque las niñas son así, si no tienen algo se las arreglan y no son muy de así. Oye, mamá, ayúdame, arréglame la vida. Ah, eso, don Mati, saludó, está todo piñento, así que también nos vamos a ir a bañar. Encontré el teléfono morado. Me interesa este teléfono porque acá tengo Shein, con este compro en Shein. Entonces, acá tengo la lista de cosas que compré y todo, pues. Eso, también para hacer los links, hago las miniaturas casi siempre con este. Y con ese voy editando y grabando, entonces es más cómodo. Y acá tengo el Classroom también, que hoy hay que hacer 4 tareas que nos faltan. Y qué mal día. 4 tareas que nos faltan, que deben ser cortas. Me cansé, ¿por qué? No sé. Ah, porque moví todo, tengo otra vez, estaba en terminado la cama. Ya después, quiero hacer unos TikToks vistiéndome y maquillándome para después grabar para Shein. En el horno puse unos pescados, de estos filetes de pescado apanado. Eso puse y una croqueta de pollo para Almendra porque no le gusta el pescado. Así que yo creo que vamos a comer eso con choclo. Choclo con mayo, con pescado. O algo así. No sé todavía. ¿Qué vamos a almorzar? La cocina otra vez está toda desordenada. Ahí la Almendra la cocinó. Y la Anaís también. Les gusta a ella cocinar, jugar eso. Se las dejo. Y la Almendra es un queque exquisito. Oye. Queque de yogur, pues. Receta infalible. Infalible. El que le enseñé la otra vez, pues. Ay, sí, creo que hay un video, si me acuerdo, ahora sí me acuerdo. Le voy a dejar el link aquí abajo de ese video, porque no sé poner el link acá arriba como la gente normal. Ya, eso, me voy a bañar ahora sí y vengo, tengo el teléfono. ¡Eso sí, mi niña! Ahora sí, estamos fresquitas, viva. Diva. Me puse esos cositos como de silicona que se pegan, que me lo regaló la Mafra. La mejor, el mejor regalo que me han hecho en mi vida. Ese y el que me mandó la Ale de esa cosa para... Bueno, no, es que chao. Mira, amigas, son secas, bueno. Ya, oye. ¿Qué pasó? Me voy a hacer un video porque literalmente estoy confundida entre este y este. Y entre este y este. Para hacer el video del Shein. Eso, a fin, voy a hacer un TikTok ahora. Vuelvo, arreglada, enchulada. Ah, otra cosa que les quería contar. El Max está de cumpleaños el 1 de junio. Y necesita zapatos. Así que le quiero comprar unos zapatos ricos. Más rato me ayudan a elegir unos zapatos. Ayudarme a elegir significa que ustedes vean mientras yo elijo, básicamente. Pero ustedes en su mente me tienen que ayudar. Necesito zapatos que sean calentitos. Lo quiero más que nada para esta época. Por último, en verano le regalo otro. ¡Ella! Porque el Marce es cero de comprarse cosas. O sea, de repente sí, pero como que ya las tiene que ultra necesitar para comprársela. El otro día me dijo que cuando llovió... se le mojaron los pies con las zapatillas que tiene porque son de verano. Entonces les entra por los hoyitos agua. Y no quiero a mi hombre, ella se usó, que se usó, patriarcal. A mi hombre, con las patas mojadas, ¿cierto? Así que quiero comprar unos zapatos guantes. No sé cuál será la mejor marca, pero algo así, vamos a buscar. Estaba pensando, voy a ver cuál es el mejor, el retail que me diga que vienen luego. Ah, no, los voy a pedir para el día de su cumpleaños, yo creo. ¿Cierto? Mejor. Y es que me estresa, que va a estar todo el día esperando, no le quiero decir, ¿cachai?
Así que en eso estamos, pues tengo que colgar ropa más rato y ahora tengo que hacer el TikTok y vengo enchulada, que enchulada. Ya, y tengo que grabar rápido eso de Chen porque ya se me va a hacer tarde, entre el día no sé qué, después termino de editar a las 10 de la noche, no me gusta subir los videos a las 10, me gusta subir a las 7. 7, 8, por ahí, como que a las 8 es como mi hora, pero digo, no, a las 7 cuando quiero regalonearles, cuando digo ya tengo el video listo, la miniatura lista, todo, tu, que pin, que pan, ahí lo pongo a las 7, pero casi siempre es a las 8 y cuando me atraso, a las 10 y media. Ya, escucha la lavadora, ya, esperemos que esté haciendo bien su trabajo. Así que ve, miren, mi look para el video que ustedes vieron ayer. Ustedes ya lo vieron. Pues déjenme acomodarme la situación, no se me va a escapar una situación. Súper, voy a grabar aquí mismo, o no. Voy a grabar aquí, mira. Uy, la indecisa, ¿eh? Así soy. Así soy yo la grabación, lo que pasa es que esto no lo comparto. Sí. ¿Ustedes piensan que yo soy la persona más decidida del mundo? No, mi niña no tiene sus cosas. Miren, aquí. ¿Qué opinan? Ese aro de luz me gusta, lo que no me gusta es el cable, que se ve feo. Entonces pensaba hacerlo así y esconder el cable acá atrás. ¡Y se cayó todo la pucha máquina! Ya, pero eso, pensaba hacerlo acá, el video Shein, y hacerlo parar, o no, o sentar, a mí me estresa cuando veo a la gente parar, no, sentar mejor. Ya, a ver, déjenme acomodar la camera. Ya, ahí, espérense, voy a bajarles un poco. ¿Qué opinan ahí en el fondo? ¿Bien? Me gusta. Esto lo podríamos recubrir. ¡Ah! ¡Ahí! ¿El papel mural dónde quedó? Allá en el pasillo. ¿Cuál? ¿El de cuadrito? Y tijera, por favor. Valla. De cuadrito. El papel mural. No, no el... Ah, el papel. Sí. El papel. Sí. Papel. ¿Está ahí también? Sí. Y unas tijeras que yo vi ahí encima. Cuadrillé. Y ahí enchulamos el tiro al fondo. Pues, y queda más lindo porque así estoy vestida blanca con negro. ¡Ay, sí! ¡Me gusta! Y que se me sirve para hacer TikTok. ¿Cómo no se me había ocurrido? Esta puerta que estaba tan pinche fea, porque esta puerta, recordemos, era de un closet que un día, les cuento, o sea, story time de la puerta del walking closet. Un día, mira, me eché coso de los rulos, pero no, como que no, se me ve el pelo más sucio, o sea, se me ve como sucio, como que no brilla. En fin, un día, yo le digo al mar, porque el mar se quería comprar una puerta de granero. Gracias, oh, exquisita, maravillosa. El mar se quería comprar una puerta de granero. Comprar. Entonces fuimos a ver. Oye, costaban, no sé, pero ya era exorbitante lo que costaba. Entonces nosotros en ese momento teníamos nada para hacer este proyecto, ¿cachai? Nada de plata. Ay, qué lindo, es que me lo quiero pegar en todas partes. Ahí, hacemos un bikini. Entonces, ¿está parejo acá? No está parejo. Voy a tener que sacar todo lo que está disparejo y pensé que era eso, ¿no? Bueno, entonces... ¡Ah! Está separado, sí. Ya, súper. Qué ordenada, ¿ven? Qué ordenada. Bueno, resulta que entonces ese día en la noche el mar se me dice, entonces compremos una puerta. Todavía no rompíamos aquí. Mentira, ya habíamos roto acá. Entonces lo habíamos hecho más ancho que una puerta normal, porque yo le dije al Marce, aprovechemos el ancho que tengamos, porque yo después voy a pasar con guagua, tú también, súper embarazada, no sé qué. Que pinque, vale. Ya estaba, súper embarazada en ese momento. Entonces le digo al Marce... Yo soy obsesiva, entonces empecé a buscar por toda la casa, como dos puertas, yo decía, con dos puertas la hago, ¿cachai? Necesito dos puertas, tenía una, pero decía, me falta la otra, que sea igual, a ver si cambio la puerta que tengo aquí para pasar al taller y la pongo acá y además saco otra, esta de acá que tengo ahí, viste que esa es una puerta, fue una puerta en algún momento y ahora la dejamos obsoleta, dije, ya, si saco esa de atrás y la dejo puerta, no son iguales, ¿cachai? Una es corrugada, la otra es más, una es más alta, la otra es más baja, no me sirve. Y en la noche, sí, en la noche, empiezo a mirar a mi alrededor así, a todos los muebles. Dije, y si voy uniendo, yo dije, quizá, porque lo que nosotros hicimos acá, es, todas estas tablas son muebles que nosotros desarmamos. Son cómodas que teníamos en la pieza, que las fuimos desarmando y las fuimos dejando para las que tuvieran el tamaño adecuado y que estuviera buena la madera. Las fuimos dejando para hacer este walking closet. Así que acá todo es reciclado. Miren estos palos que nos los regaló mi suegra, algunos y otros los compró el Marcia. Entonces, resulta que de repente... Estoy en la noche así súper embarazada, yo soy súper buena para amanecerme, onda, me duermo muy poco. Y miro a mi alrededor así y veo el closet. Y digo, las puertas del closet. Entonces digo, no, muy chico. Y miro los costados del closet, lo que arma un closet, o sea, la parte de los lados, están las puertas con las que tú abres y la parte que lo sostiene.
y la parte de atrás es como un forro. Yo dije, los lados del closet. Me levanté, era las 5 de la mañana, estaban todos durmiendo. Me levanto, voy a la bodega, agarro una wincha, mido el hoyo acá y mido el closet. Le digo al Marce, después, espero que despierte, porque se despertó como 10 minutos después, como a 5:40, no se despierta el Marce. Y le digo, ya tengo la puerta del closet. Me dice, ¿qué? Y le digo, esas dos maderas unidas. Me dice, no, ¿y con qué lo vamos a unir? Pegarlas al medio de un cacho. Y le digo, con tablas así, pues, Marce. Ponís tablas así, que tenemos un montón, que nos quedaron de la cómoda. Las ponís así, tabla así, unís así y ponís una cruzada. Oh, me dijo el Marce, podría funcionar. Pero no voy a dejar que lo hagáis tú, lo va a hacer mi papá. Pues, ya, bueno. Si total, es menos trabajo para la embarazada. Porque a mí me gusta hacer todo yo, no me gusta molestar, que nada, no me gusta molestar. Y en eso vino mi suegra al día siguiente, compraron un par de tornillos, las pusieron así, y la pusieron por el lado de acá. Entonces yo la podía abrir hacia acá y perdía todo este lado, po. Entonces tenía que quedar solamente esas tres paredes. O sea, no, pues yo necesito que sea por fuera, así que tuve que volver a molestar a mi suegra y de haber quedado como la pesada de la familia, para que diera vuelta por fuera la esta. Y decían, ¿cómo lo conectamos? No sé qué. Y ahí yo les di la idea de poner una madera así, y acá abajo conectarle un riel y que la madera la enchufes, la atornillas a la pared y esto lo atornillas aquí, porque el coso tenía para atornillarse para arriba. Entonces al techo quedaba muy alto, así que quedó bien. Y aparte que el techo de la cabaña es así, por eso mi suegro había decidido ponerlo acá, porque era más fácil. Así que mi suegro nos apañó en esa, quedó precioso. Y ahora encuentro que es soñada la puerta y cómo fluye. Aquí me falta ponerle un todavía no le pongo un cosito para abrirlo, pero ya pegándole esto. Tengo uno por ahí, que es cosa de llegar y pegarlo con el pegamento. Ah, tengo que ver bien que abra bien. Ah, no, pero si está ahí, ¿no? Si lo pongo acá bien a la punta, súper. No me molesta en ningún lado, ya. Acompáñenme a pegar esto. Y después me voy a poner a grabar el video de Shein, que es la nariz más linda del sol, la tierra y el mundo. Ya me trajo los cosos. Estas poleras son lindas, pero poco prácticas porque se sube mi niña. Ya, voy a hacer una cámara rápida pegando esto. ¡Alto! Estaba muy rápida. Lo que me gusta de esto es que es fácil de medir, porque simplemente vi ya, hasta ese cuadrado tengo que cortar y cortáis. Y chao. Cortáis derechito por el cuadrado, entonces no se te enchueca la situación. Y digo, si por ejemplo tuviera un patrón de flores o algo así, o el patrón fuera a lo largo, me costaría más. Ay, es que esto está muy... es que no... Por favor. Hablen que no son fans de los cuadrados blanco con negro. Yo soy fan de los cuadrados negro con negro. Me pedí unos pantalones en Shein. ¡Ay! Cuando lleguen, me falta para que lleguen todavía, pero cuando lleguen, ¡ay! Lo voy a usar todo lo que hago. Porque me faltan pantalones de ese tipo y más encima son hermosos. Ya, lo mismo le quiero poner también a los palos aquí. Sí, papel moreno en esta parte, aquí. Lo voy a poner al tiro. Qué sorprendía yo. Así nomás, voy a cortar una franja de cada uno. Uy, esto tiene pegamento. Uy. Uy. Pero no importa. Voy a pegarlo ahí. ¿Y hasta dónde se ve? Quería grabar. Solo para la grabación, la chanta. Pero sí, ¿no? Porque después me sirve de fondo. Imagínense yo vestida de blanco con negro, con un fondo blanco con negro, todo el rato. Súper combina, mi niña. Le voy a dejar este concho de arriba, me gusta. Ese detalle como que tiene un pedacito de coso. Y le voy a dejar un concho abajo también. Yo tenía su arte. Ya, mi niña. Les prometí cámara rápida y nada, cámara rápida es un pedacito nomás. Lo bueno de esto es que como es barato, no me duele, por ejemplo, si no funciona, botar ese pedacito. Porque costó 5 lucas el rollo gigante, po. Entonces sale a menos de 900 pesos el metro, que, claro, no deja de ser, pero no es tan caro como, no sé. A esto le tengo que poner pegamento porque por dentro hay yeso, por eso no se pega. Es poroso, ¿cachai? Eso se ve feo. Bueno, pero no se nota tanto. Que soy chata. Ya. Yeah.
lo voy a dar la vuelta ahí. Chao. Ahí. Listo. Ya, mi niña, toda mi vida recubierta con cuadrado blanco con negro. Yo todo esto lo pensé, por eso lo pedí, ¿cachai? Yo dije, voy a recubrir pedazos del wallpaper, pedazos de la cocina, que toda mi casa sea cuadrados verdes con blanco para que ese sea como mi motivo, ¿cachai? ¿Estamos bien? ¿Estamos contentos? ¿Estamos felices? Este papel puede servir para algo, así que lo voy a guardar. Porque uno de repente, no sé, para hacer un molde, por ejemplo, si tienes que cortar algo grande, necesitáis una cartulina grande. O a veces las niñas, esto mismo, lo, no sé, le pegamos fotos y cosas, y hacemos cartulina y cosas. Yo nunca trato de emitir, o sea, de emitir lo menos basura posible, o que la basura que emita la haya usado mucho, ¿cachai? Cosa que no sea como sacar, botar, sino que las bolsas las uso, eso, trato de verdad de tener conciencia con la basura que estoy emitiendo. Ya, tengo todo chain aquí, lo voy a poner aquí para que se vea bonis. ¿Okay? Súper bonis. Ahí. Ahí. Con dos, suficiente. Ya, y las otras las voy a tener acá abajo. Y ese. Como me trolea la vida. Ya. Ahí mi decoración. Se está moviendo lentamente. Ya. Y esta polera que es una. Ah, bueno, ustedes ya lo vieron ayer. Esta que la está usando el MSD pijama. La voy a hacer como que está nueva. ¿Cachai? Una siempre chanta. Ya, listo. Está enamorada la otra. Ya, vengo al tiro, voy a grabar y vengo. El mar se pasó a comprar. Miren, estas son las pizzas que mencionábamos el otro día. Si ustedes son fans de las pizzas, esas son Little Caesar Caesar's Pizza. Little Caesar's Pizza. Esas son, que cuesta 5 lucas y son así, miren. Son con harto pepperoni y son súper ricas, bueno, son maravillosas. Ay, le casi se acaban las lágrimas de emoción. Sí, ay, que ya, les cuento. Primero, contexto, me llega la regla. ¡Ah, llegó el Marce! Me he saludado a las pochocles. A las pochocles. Ya, contexto. A mí me gusta mucho un argentino que se llama Martín Sirio. Está haciendo un show. Y había hecho, o sea, habían varias personas que habían hecho show antes y yo nunca podía comprar porque yo decía, no, quizás cuánto vale, me metía, costaban 7 lucas o 6 lucas, yo decía 6 lucas, harta comida, ¿cachai? Ya. Y ahora con la plata de YouTube, llegué, me compré el ticket, me costó 6 lucas. Y me compré el ticket, pues. Y lo bueno es que al Marce igual le gusta un poco, entonces igual como que de repente, si estoy viendo un video, el Marce dice queda conmigo, entonces como que, oye, veamos, no. Pero sí lo disfruta, entonces igual bacán porque lo vaya a ver conmigo. Lo vamos a ver juntos, ¿cachai? Va a ser como nuestro momento. Como el otro día fue CNCO, ahora es Martín Sirio. Entonces lo prendo, veo, estúpida. Veo esta cuestión así, que ya, y que empezó a ingresar al show y todo. Y me da un llanto, porque me ha llegado la regla, yo creo. Entonces ando, uy, de la llorona, de la histérica. Ahora estaba haciendo la miniatura para el Howl de Chain. Bueno, ya grabé. Comí, almorzamos, pasó la tarde, di papa. Ordenamos la pieza, hicimos un montón de cosas en este rato. No había grabado porque dije, porque estaba editando. Entonces dije, me voy a enfocar en eso y no voy a grabar nada hasta tener terminado. Así que eso, pues, ya acompáñenme a vivir esta experiencia. Obviamente no voy a grabar el show, pero sí un poquito de mi reacción de primera vez en un show en streaming para mí, pagado por mí, por mi esfuerzo. Yo me esforcé mucho para poder comprarme mis cositas. Puchero. Que son pequeños lujos, ¿cachai? Que uno no se puede dar. O sea, que quizás sí me lo podía dar si son 6 lucas, ¿me entendí? Pero yo antes pensaba como prefiero comprarme una ropa que me va a servir, ¿cachai? Para, no sé, pues para estar distinta, no sé qué, usar distintas ropas bonitas. Eso. Y me emociona mucho poder comprarme un ticket y me parece súper, es súper tonto, pero para mí es súper significativo haberlo logrado con mi esfuerzo de tantos años y ¡ay! Ya hecho. Cero, espérense que tengo que poner un código de porquería aquí. No sé si es un cero o una U o una O. Parece que es un cero. Marcia, ¿te puedes sentar aquí al lado mío y ayudarme? Porque esto, mira, eso es una O. CBO o CB0. Parece que es una O. Ya, CBO. CBO. Oye, el Mati estuvo más insoportable recién. Está muerto a sueño.
Y ahora está comiendo ahí los bordecitos. 1LKP. ¿Vos te compraste sin aquí, Amendra? No. No, pero tu hijo. Ah, ya. Tu hijo anda por un lado y agárralo. El código ingresado no es válido. A ver, CB01LK. Ay, el código ingresado no es válido. ¿Cómo lo copio aquí? Mejor lo copio. Ahí. Sí, pues más fácil. Control C, ahí, control C. ¿Cómo sirve el control C, el control B? ¿Ustedes usan el control C, control B? Control B. ¿Para pegar cualquier cosa? Ahí sí. ¡Ay! La transmisión ya está comenzando, dice. Quedan 27 minutos. Deberían, porque se supone que hora de Chile era a las 8. Y hora de Argentina a las 9. Cosita. Es que me encanta que él también esté superando el momento también feo que vivió, ¿cachai? Que es más feo que te funen, qué horrible, cómo deshumanizan a los creadores. No sé, lo encuentro todo horrible. Ay, están bailando una estupidez. Están bailando estúpidamente. Como que Martín agarró a su amigo y se pusieron a bailar. Miren. Oh, ¿verdad? Es como que estuvieran carreteando. Estamos en la previa. Qué bueno que haya hecho ese esfuerzo de hacer una previa. Bueno, ya la apuntó. Dice una palabra y yo la... No, pues así se pone cuando me... ¿Cuándo me va a llegar? Uh-huh. Sí, pero es que además pasó justo esta hora. Está bailando sus cositas. Ay, me encanta verlo en otro... Qué lindo. Ya, terminó el show. Miren, ¿quién estaba aquí al lado? Mi pelado. Terminó el show. Estuvo emocionante para mí. Hacerme ese tipo de regalo es como... hermoso, maravilloso. Y eso, lo pasé chancho, lo pasé bien de principio a fin. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Qué pancho? ¡Ay, mamá! Estoy loca, la llamo. La llámate. ¡Ay, mamá! La llamo mate. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El Marcio se quedó dormido, para variar. Son como las 10 de la noche, 9 y media. Y ya se quedó dormido el Marcio. Sí, siempre es así. Pero a veces se pega un tuto ahora y después despierta de pin 12. Y nos quedamos como hasta las 2 ahí copuchando, los dos tranquilos y todo. Espero que así sea. Si no, el mañana despierta. Es que eso es lo que pasa, que el mañana va a despertar a las 8 de la mañana, 9, y nosotros vamos a... mi idea es dormir hasta las 10 y media, 11, darle papita al mate hasta esa hora y estar acostaditos todos, pues. Pero bueno, cada uno con sus horarios también, pues no lo voy a estar obligando a despertarse tarde. O sea, a estar despierta tarde, ¿no es cierto? Ya, eso. Lo bueno es que ya subí el video de hoy. Para mañana tengo este video... Mañana es domingo. Para el lunes hay vivo a las 9. Y algo más quería hacer yo. Ah, me quiero aprender unos bailes de TikTok. Tengo que ponerle urgente esponja a esto. Ya tengo una esponja para ponerle. Me falta cortarla mejor porque es una esponja así, bien gorda, así de gorda. Entonces la voy a partir de la mitad, que le va a quedar perfecto esto. ¿Y qué día es hoy? Sábado, mañana, domingo. Mañana hay feria. Hay feria. ¿Dónde? Mañana hay feria, domingo, hay feria allá. Parece que también hay allá. Voy a ver si encuentro género mañana para poder recubrir esto. Que de verdad que es uno de los proyectos más importantes que tengo y lo tengo rependiente porque no he ido a la feria últimamente. No he ido a la feria. Como pasa el vecino vendiendo las verduras, qué cosa más cómoda. Finalmente yo trato de verdad de cuidarme de no salir lo menos posible, sobre todo como estoy con el mate todo el día, entonces salir, entrar como lo tomo y todo lo demás. Eso. Trato de verdad de no... ¡Uy, que salió lindo eso! Trato de verdad de no exponerme al bicharraco. Pero bueno, ahí hay que salir. Pues si salimos, obviamente siempre lo vamos a grabar para ustedes. Porque ustedes, si salgo yo, salen ustedes. ¡Miren quién despertó! El bello durmiente. Que se hablan solo cosas buenas de él en este canal. O sea, miren, qué lindo como le da eso al Mati. Porque el Mati todavía... No, déjala pura embarrar. Lo agarra, lo tira para arriba, para abajo, para el lado.
todavía no está prestándole así como seriedad. Es una almendra súper combinada. Cosita hermosa. Por eso le compré polerones de un solo color, ¿cachai? Ahora pueden usar el de Chain porque ya hice la revisión. Pobrecita, no las dejo usar la ropa hasta mostrarla. ¿Qué? El 1 de junio es martes. Ah, bueno. Bueno, el martes. El martes está de cumpleaños el 1 de junio. Y que no vamos a hacer nada para el 1 de junio. Tú estás libre, amor. Ya. Eso depende de ti. ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque tú estás de cumpleaños. Ay, yo te tengo que hacer una sorpresa. Vamos a comer afuera ese día, mi amor. ¿O no? Sí. ¿Sí? Vamos a comer afuera y vamos a comprarte zapatos ese día. Yo te quería regalar zapatos. Mira, métete a... Préstame tu teléfono, hija. Es que en la pantalla los tiene la Ney. Porque estamos haciendo un tríptico, ¿cierto, hija? ¿Qué hiciste? ¿Doy tres intentos en doblar la hoja? Espérate, ¿en qué hiciste tres? Ay, amor. Con una reglita. Con una reglita. Se divide en cuántas partes... Tenéis que ver cuánto mide y divídelo en tres. Viendo unos guantes... Que el Marce me dice, ya, a ver, ¿qué hubieras elegido tú? Me dijo, ¿cierto, amor? Sí. Porque le juro que el Marce me habla. Le juro que sí. No estoy loca, amiga. No. Él sí me habla. Sí me habla. Porque no me habla hoy en los videos. ¿Por qué te pediste el guatón, po? Claro, estoy súper pendiente. Amor, ¿le podéis poner ese pantaloncito, por favor? Que se le van a enfriar los tutitos. Por eso. El pijama, lo que sea. Pero con el enterito debajo, ¿ah? Sí. Sí, pues, amor, ¿que se lo va a poner solo? No, vos papito, ve, que por si transpira o algo. ¿Papá? Para mejorar la experiencia. ¿Se lo leo como locutora? Agradezcan esto que es gratis. Mi profesor siempre decía, si usted habla como locutora, usted cobra. ¿Ah, sí? Yo le cobro a YouTube. Pero mis pochocles ahí hacen el apaño y sí tienen que ver los comerciales. Ustedes pagan en tiempo. Los 30, una lectura, un minuto. Ya de comerciales. Para mejorar la experiencia, activa la ubicación del dispositivo que usa los servicios de ubicación de Google. No, gracias. Aceptar. Acepto, te acepto todo. Oye, amor, te acepto. ¿Eso quiere decir que desperté? ¡Ay, te voy a tener todo ubicado! ¿Qué, mi amor? ¿Es porque me mostraste que estaba durmiendo? ¿Qué? Son guantes. Pero de espalda, mi amor, de espalda. Porque, mi amor, ¿no se puede hablar de ti en este canal? Eso es lo que tú quieres decir. Aguántate. ¿Qué iba a buscar yo? Falabella, pues, Falabella. Mañana hay ferioski y queremos ir a la ferioski porque quiero comprar papas. Tenemos papas con mayo. Uy, sí, tenemos todavía, nos queda pescadoski. Y cazuela. Sí. Y cazuela, sí. Hay una una base para cazuela. Oh, ayer hicimos la base para carbonada. Hizo la Anaís. Me quedo más sola que no. Sí, pero sabrosa, mi niña. Entre que sabría. Mira, le echó harta agua después. Sí, después parecía cualquier cosa. Oye, inundación de carbonada. No, espérate, inundación de carbonada, pero cundió. ¿Qué opina el Mati? A ver, ¿qué opina usted? Ay, ahora se calla. Nada, no me... Ah, sí, un león. A ver, acá vamos a poner... ¿Cómo se busca acá? No sé muy bien. Porque sabemos lo que quieres, suscríbete y entérate primero de nuestras mejores ofertas. ¡Qué miedo! ¿Tú te suscribiste? Yo no me he suscrito a nada. ¿París? Yo no me he suscrito a nada. ¿Por eso me llegan cuestiones? Yo no me he suscrito a nada. ¡Qué buena cómo se desenfoca! ¡Uy, miren cómo se desenfoca el... ¿Cacharon o no? ¿Cómo se desenfoca el fondo? ¡Oh, qué hermoso, Dios santo! Gracias, cámara, gracias por existir. Gracias, Mafran. No dejaba de molestar a la Mafran. Zapato, yo puse zapato acá y me salió ahí, zapato. La nadie dijo que le regalaba una Jordan. El Marci iba a trabajar con una Jordan. Zapato, ¿cierto? Como las café. Como las café. No, yo quería algo más lindo, espérate, yo te voy a buscar. Esos son preciosos. Tú vas a usar lo que yo diga. Ella. Porque si yo te lo regalo, si no, que página cambiarlo. Mira, yo pensaba... Algo así, pero no sé, no estoy segura. ¿Qué? Tienes dos notificaciones nuevas y 9 mensajes. ¿A dónde? En Facebook. Si no uso Facebook, no se metan en mi página de Facebook porque no existe. Esa es también pinche bonita, pero no tanto. ¿Sabéis por qué dudé con esa? Es muy juvenil. ¿Me estás diciendo que los zapatos tienen edad, hija? Tú que siempre... Tú que se... Pero si el tío Osvaldo tiene más que tu papá. Es que eso es el tío Osvaldo.
Oye, Osvaldo va a cumplir 50, ¿no? ¿O cumplió 50? Se me están envejeciendo los hermanos. Qué heavy, porque yo también estoy envejeciendo, poco a poco. No tanto. El mar se queda, así que mejor vamos a ir a que él elija la cuestión. Chao, entretiénete ahí eligiendo. ¿Vota hombre? No. Eso es como, hay un tipo de mino que usa como esos zapatos, ¿sí o no? ¿Qué zapatos? Que no es el Marce. Como que no, nada que ver. Como, como el que, en fin. No, tampoco, mi niña. El millonario. No, menos. El millonario era como esta onda. Sí. ¿Qué era ese millonario como, soy millonario, hola, soy millonario, hola, soy millonario? Él era... No, a pesar de eso, yo no quise estar con él porque él no tenía el tiempo suficiente. Para que veas tú, que siempre es mejor el tiempo y la calidad de vida. Se da más tiempo mejor. Tu papá se queda dormido ahora. ¡Qué precioso! ¡Pobre y sola! No, mentira. Pensamiento canceladísimo. Millonaria y acompañada. Ya, ¿cómo es, hace esto acá? El siguiente. ¡Siguiente! Bueno, así es la cosa, pues. 59.90. Eso vale los zapatos, mi niña, para que vea usted que uno gasta plata y usted más encima no se los pone. Todas las zapatillas que no te has puesto nunca y que hasta te quedaron chicas, sí, nos costaron como eso, mi niña. Exactamente, una edición tonelada. ¿Te acordás? Las Nike. Le compramos nosotros las mejores marcas, Adidas, Nike. Ya, deme las de 45.000. Compra a una niña zapatos caros cuando después la niña va a crecer. Porque te duran un año siempre. Entonces, si voy a estar un año usando la zapatilla. Pero prefiero tener una de las ferias y... Mi amor, para el colegio tienes que, para hacer deporte tienes que tener buenas zapatillas. Sí, para que, no que te agarre bien la patingri. Porque nosotras somos mea con la pata choca para el lado. ¿Qué estaba suyo? Pensé que te estaba dando una... ¡Cat! ¿Eh? A ver los... Cat. Es que así es, güey. Papá, ¿no, no se hace talla sobre el baile de otra persona, Marcelo? Si no, baila tú, a ver. No, no se baila. Ok. Pereo, 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 pereo. Oye, y estos cuestan 100, ¿eh? Los cat. Yo tenía... No. Son muy montañeras. ¿Qué? Aquí no se puede de menor a mayor precio. Yo pensé que... Estábamos vitrineando, mi niña, hace rato. Mira, esas negras tan bonitas. Oh. Mira, esas negras. Esas negras tan bonitas. No, no, no. Acá no se mira nada más porque está sobrepasado el presupuesto. Mira esas cosas. Ay, ¿cómo veo acá? A ver, espérense, vamos a hacer una cosita. ¿Cuál? Vamos a hacer una cosa bien hecha. Precio bajo. Zapatos en oferta. Eso es una plantilla, hija, mira. ¿Viste? Que se le ponen abajo. Loca. 5 lucas, hay que comprar la feria. Plantilla de mil. Mira, Shala. Shala a 5.000. Marce, ¿qué canta ahí? Es divertido porque el Marce se sabe todos los trends del TikTok y el Marce no tiene TikTok. Y se sabe todos los trends. Tengo acá tres. Y recién lo escucharon hace poco. ¿Cuál? Mi amor. Perreo, perreo. Sí, mi amor. Oye. Oye, amor. No sabes, Napo, en el Facebook te queda el historial de todos los videos que ves. ¿Sí? Ahora entiendo por qué le gustan los trends que le gustan de TikTok, que son justamente los de movimiento de potorro. Mientras más potorro se mueve, más se lo sabe el Marce las canciones. Para que veas tú, los ve en Facebook. Pero que cada quien vea lo que quiere. Él los ve, yo los hago. Cada uno se venga como puede. No, mentira, no hay que ser tóxica. Pero es que la almendra, se pone a ver los videos que en Facebook, se pone a ver videos en Facebook y siempre se encuentra con cuestiones. Calzado seguridad. 16. No, qué feo. No, no están bien, pinche hermoso. Esto también, pinche hermoso. Qué feo. ¿En serio? Uy, algo así te hubiera regalado yo. Pero no, más calentito. No, te lo tiro por la cabeza, de verdad. No. Me lo pongo yo, compa. Amor. ¿Ah? ¿En serio? Sí, no, no. Pero no hubiera sabido el precio, pa' amor. Lo que pasa es que ahora sabes el precio. Y le pongo diferencia, le pongo 5.000. Una... ya le pongo diferencia. ¿Y si uno a sí mismo pero que costara 50? No, no me gusta el de... Mira, había uno parecido al de un par. Sí, para, po. Para eso me compré una espalgada, po.
Es por el precio. No. El Marcelo es la persona más marquera que ustedes pueden conocer en el mundo. No soy marquero, pero me gusta estar. Te vamos a comprar unas yerdas y punto. Americanino. ¿Tendrá cosas bonitas, Metinca? No, tú no necesitas como botas, como zapatillas y eso, ya lo tienes. ¿Cierto? Sí, mira, cabro chico. Y yo preocupé los zapatos, el otro ni me habla. La verdad que no se pueden decir cosas malas. ¡Mira, Moresa! El Marcelo le ve primero el precio y después no, me dice no, si le gusta. Está analizando qué son. No se ven calentitos. No, eso mismo te dice. Sí, me imagino que eso mismo. Oye, si se entretiene, deja que lo saque nomás y mañana tengo... Para eso creo ir a la feria también, para comprar un pedazo de tela. Y para sellar esa cuestión, ¿eh? Ah, tenemos la esponja. Esos negros están bonitos. ¿Cuáles? Eso. Ah, eso. No, son zapatillas. Sí, porque son muy delgaditos. La idea es que sí, te resistan el agua, pomón. No, americanino no tiene nada. Es que el mar es difícil, súper difícil de encontrarse todo, ropa, todo. Ay, que se mueve esta cuestión. No me gustó esta página. Me hago chain. 12 días te puedes esperar. No. No, lo hay un zapato chain. Se estaría quejando todos los días. Ay, ay, los Aldos son caros. Yo tenía una amiga que usaba tacones, puros tacones Aldo, me acuerdo. Por eso conozco la marca, si no yo no sabría nada. Mira. Algo así te hubiera regalado yo, amor. Realmente confiando ciegamente en los parlantes. En los parlantes, en los respaldos. Oh, medio perón. Algo así me tinca a mí. Sí, está bien. Algo así te voy a regalar yo, pero en negro, porque en blanco. Sí, en... ¡Uy, que estoy tonta! Sí, blanco... Sueño, lo que pasa es que dormí muy poquito. Dormí, mira, de corrido. Yo creo que en dormir profundo he dormido una hora. Sí. Papá, para de. No, estoy viendo. Sí. Oye, alguien te lo está pidiendo, amor. Aquí. Alme, apriétaselo. Sí, algo así te hubiera elegido yo. Quizá en café igual, ¿no? Yo prefiero negro. Que... Es que sí, el negro se ve bien, po. Mira, este igual está bonis. Pero yo quiero guante. Uy, mira que está barato este, 34. Ah, pero con la tarjeta. Feo. Sí, porque vale menos de 45 lucas. No, es que no me gustan tus cosas, me gustan como el que me mostraste anteriormente. Pero como no era un zapato negro. A ver, voy a poner botín negro. Mira, amor, eso te hubiera regalado yo. Eso. ¿Cuál? Se llama chocolate, eso. Papá. Ah, no son impermeables. Necesito que sean impermeables, por ahí debe entrar el bubito. Había en el lado... Me parece que me tenés que ir al mall, pero aquí estoy en Hush Puppy. Uy, 112 mil, mi niña. Nada baja de las 70, ¿eh? 60. Botín hombre, chief. Mira ese amor, ¿no te tinca? No te gusta. Ay, ¿está bien pinche bonito? ¿Por qué no te gusta, papito? No es tu estilo. A ti te gustan con cordones, ¿no? Sí. Córrete de aquí. Córrete de aquí, hermana. Córrete. ¿Qué estás haciendo aquí? Córrete. Hermana, córrete. ¿Tú? ¿Qué? Ándate. Préstame tu teléfono. ¿Tienes 9%? Préstame tu web. Yo te paso este si ya terminamos de vitrinear, porque definitivamente hay que ir a ver en persona, porque el Marce es muy de ver en persona. Y porque la verdad es que no encontramos nada que nos matara, ¿o sí? Definitivamente vamos a tener que ir al mall a buscar tus zapatitos y obviamente yo les voy a bloguear todo cuando vayamos. El cumple del Marce es el 1, así que por lo menos tenemos unos días de entre medio. Ya sabe lo que le voy a comprar, porque ayer le dije y yo no me acordaba que le había dicho, según yo era sorpresa. Pero bueno, ¿cierto? Zapato po. Yo dije, voy a ir de sorpresa al mall, voy a ir con las pochoclas y toda la cuestión, les pochocles. Voy a ir con las pochocles y toda la cuestión. Ya, oye, tengo que darle papa a esa guagua, me parece, porque hay un tutito grande por esos lados. ¿Qué de papita? ¿Sí?
¡Venga la papi! Oh. Ana, no, Anaïs Turismo. Anaïs Turismo. Anaïs Turismo. Como Anaïs Turismo, pero en inglés. Como Anaïs Turismo. Turismo. Debe ser un trístico. Debe ser un trístico de Anaïs Turismo. Vamos a despedir el video del día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Activen la campana. Los pavetes recién recordaron que activen la campana para que YouTube les avise cuando hay videos nuevos. Yo sé que mis pochoclitos la tienen activado porque se nota por lo rápido que llegan a ver los videos. Uy, les amamos, a lo mejor que me ha pasado la vida. Y recuerden que... ¡la sonrisa es contagiosa! Suscríbanse. Cuéntenle a todos sus amigos que conocieron un canal de una familia. Hoy día le pueden decir, ¿sabes? Que hasta vitrinean por internet. Vitrinean y nos muestran los vitrineos por internet. Y después van y compran la cuestión. Entonces uno queda ahí como con la historia. Ya, ya. Te amo mucho, gracias por haber estado aquí. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Recuérdalo siempre. Y recuerda que siempre, o sea, siempre recuerda que eres valioso, importante, y que de verdad que eres una persona en el mundo que nadie puede pisotear. Nadie, ya, te amo mucho. ¡Chapo, chivadar, papá! ¿Chati? ¡Venga, la papita! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Diga chao! ¡Chao! Ya, venga. ¡Eso! Ve que lo hace solo si lo necesita, que le esté moviendo la mano. Ya, venga, la papita. ¡Venga, venga! Aquí llegó la almendra. Y recuerden que... la sonrisa es contagiosa. ¡Suscríbanse! Ahora sí. ¡Ya! ¡Chao, les amamos! ¡Chao! Dum 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 d